Si multiplicamos, sale un medio más uno, menos un medio, pues aquí, y ya nos acabamos de poner un múltiplo, sale 2, 2, 2 entre 2 es igual a 1, 1, 2, sí, igual, pero si multiplicamos los unos, nos queda 2 entre 2, si multiplicamos, nos queda 1. A ver, mis compañeros, algo sea, ahí me entró un segundo, aquí no corrí. Corrí antes que me entró el entrego. A ver, dispongo. ¿Cuál es el entrego? Lo digo, no has entendido algo, es un poco más fundamental, ¿no? A ver. ¿Por qué me puedes este valor? Ya, dice que como acá es el gasto, ¿verdad? Sí. El bien no está, dice que vale 1 entre raíz de 2. Ya puede tener un denominador por raíz. Por eso lo racionalizamos. No, que lo racionalizamos. Racionalizamos. Ya. Igual a raíz de 2. ¿Cuánto? 2 por 2, 4. Y raíz de 4 es 2. Ya. Ya. Y por eso compuesto valor. Yo no voy a entender. Tengo que haber tocado el violencia familiar y los buenos modales. Vamos a empezar por violencia familiar. Violencia familiar se da en muchos casos. Acá tenemos violencia sexual, violencia física y psicológica. Les vamos a hablar de violencia psicológica. Bueno, ante ello nos dice la acción o omisión causante o de daño emocional. Como por ejemplo nos dice aislamiento, las burlas, los chantajes, los celos excesivos, formas de acoso, no dirigir la palabra, no promover el sustento diario u otros puntos de la vida. ¿Qué nos viene a decir este consejo? Por ejemplo, como dice más. Psicológicamente eso se dan emocionalmente, o sea, por ejemplo un insulto, por ejemplo un compañero, que si saben que no sirve para nada, voy a estar, no. Eso lo estoy maltratando psicológicamente. El poner los apodos también como que dice, también es una falta de respeto, o sea, estoy bajándole la moral, sí, psicológicamente. También los celos, en la pareja siempre eso se da en la familia. Bien el padre tiene celos por su esposa o si no de sus hijos. Bueno, acá les voy a hablar de su pareja. Por ejemplo, la madre va al mercado, por ejemplo, no va al mercado y se demora un poquito, dice dónde has estado, con quién o qué estarías haciendo, qué sé yo, ¿no es cierto? Ese es un caso que nos da. Y los chantajes, por ejemplo, viene a ser, si no, por ejemplo, no, si no me das este, yo le digo a tal persona, ¿no? Siempre, ¿no? Como todos conocemos los chantajes. Y también voy a hablar de la violencia física. Como dice, esta acción o intencional que produce daño a la integridad física como son los golpes, lesiones por armas, punzos, cortantes o fuego, quemaduras provocadas por la plancha. O ladrillos calientes de agua hervida y entre otros. ¿Qué se da esto? Esto se ha escuchado en muchas partes, en los noticieros, en la televisión, todos los periódicos. Por hacer que, por ejemplo, ¿no? una señora contrata a una niñera para cuidar a su hijito y su hijito, porque mucho llora y agarra y lo maltrata, qué sé yo. Eso se ha dado. Y también las madres de familia, por ejemplo, son filenas, alegonas, dice, un hijo, por ejemplo, en este caso agarra y está cocinando con agua hervida, le echa, le quema, qué sé yo. Por eso, todas son mujeres. Y acá les apuesto como, por ejemplo, que siempre sale en la televisión, acá dice, niñera amarra al bebé porque no quería que llore. ¿Se dan cuenta? Ya otro, niña golpeada por su madre al no querer comer. Por una simple, o sea, una simple casita y ¿a dónde llega, no? Los casos. También, mujer recibió brutal golpiza por no cocinar, no, por cocinar la comida salada. Pero fue, ¿saben qué compañero se dice eso? Ya, ahora le voy a hablar de violencia sexual. Como todos sabemos que se da en la familia, por ejemplo, a los tíos, a los sobrinos, o los padres, a los hijos, o los amigos, cercano a una casa de la familia. Nos dice, la violencia sexual ocurre cuando se obliga a una persona a tener cualquier tipo de contacto sexual contra su voluntad, cuando se le hace practicar en actividades sexuales con ellos.